Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más a la segunda entrega de El Método Macha, la transformación. Quien les habla es Ivo Macha, el actual director de la compañía de teatro y talleres de arte Entre Máscaras. Y lo que verán a continuación es el proceso de 6 semanas de transformación de estos muchachos. Cada uno de ellos se ha esforzado al máximo. Hemos comenzado haciendo juegos de expresión corporal, improvisación, hemos explorado el mundo interior. Agradecemos también la participación de nuestro querido amigo desde Argentina, de Buenos Aires, Jorge Tarifa, que ayudó muchísimo a estos chicos con sus consejos, su experiencia de vida y obviamente el tema del arte no podía escapar en un tema de transformación, de buscar la seguridad de uno mismo, pues los chicos a través de esto han abierto el corazón. Lo que van a ver a continuación no es una obra de teatro como tal, sino es el esfuerzo creativo de cada uno de ellos para obtener este resultado. Sin más, aquí vamos con la obra de teatro La Lotería de Nicolás Jara, Nico Jara, alumno, exalumno de acá, egresado de esta casa de estudio. Y bueno, disfruten la función. Es la sexta vez que intento emprender un negocio online y no tengo suerte. Creo que las deudas me están volviendo loco. Mi jefe me ha reducido mi sueldo a la mitad. Debo trabajar el doble. Esto no me conviene. La única esperanza que tengo es mi cartón de la lotería. El pozo mayor es de 100 millones de dólares. ¿Se imaginan? 100 millones de dólares. Y si gano, ¿qué pasaría si tuviera esos 100 millones de dólares? Juan, ¿todo bien? Veo que está cumpliendo muy bien su labor. Sigue así. Ay, estuvo cerca. ¿Ustedes qué harían con 100 millones de dólares? Escriban en la caja de comentarios qué harían ustedes con 100 millones de dólares. Piensen. Yo, por mi parte, yo no tendría que trabajar. Me compraría una casa en la playa. Me olvidaría de todo el problema de la pandemia. Comería jalea, cevichito, arroz con mariscos. Mi vida se resolvería. Shh, cállense, ya está empezando. Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a un nuevo sorteo de La Lotería. Esperamos sinceramente que se encuentren muy bien en casa. Mi nombre es Margarita Aguilar y para esta noche, sábado 20 de febrero, tenemos un pozo millonario que está en nada más y nada menos que 100 millones de dólares. Ya basta, deseo que comience de una vez el sorteo. Si desean comunicarse con nosotros, pueden llamarnos al número 35-508-7452, mandar un inbox y dejar un comentario en este enlace. ¡Ah! Juan, te escucho estresado. ¿Qué sucede? Nada, solo estaba escuchando la radio, pues las acciones de la empresa bajan y deseo hacer una mejora en la planificación del marketing. Qué buena iniciativa. Lo tomaré. Necesitamos más colaboradores como tú. Número 5 y por último, número 2. No, ya terminó. Repetimos los números. Toma tu cartilla. 3, 5, 5, 0, 8, 7, 4, 5, 2. No, no puede ser. He ganado. Después de 7 meses de pandemia intentando, por fin he ganado. Ya no estaré nunca más en quiebra. Mi familia y yo seremos felices por fin. Sobre todo, mi querida Isabel. Un momento. No. Si se entera que he ganado 100 millones de dólares, estaré perdido otra vez. Calma, Juan. Tú puedes gastar todo sin que nadie se entere. Ábreme la puerta, Isabel. Es urgente, Isabel. Ya va, ya va, ya va. Isabel, te tengo que contar esto. Es de suma urgencia. ¿Qué ha pasado? Hoy mi esposo se encontró a la salida de su trabajo en el supermercado con Juan y lo vio extremadamente feliz, como si todas las preocupaciones de las deudas se le fueron. Lo Tengo dudo. que contar algo muy bueno. Lo dudo. Le estaba yendo muy mal en el trabajo. El jefe lo para observando demasiado. Llama al jefe, él debe saberlo. ¿Cómo voy a llamar al jefe? No pierdes nada y ganas mucho. Licenciado, soy Isabel, la esposa de Juan. Buenas, deseo felicitarla por el tan buen esposo que tiene. Hoy salió de trabajo muy apresurado. Sí, todo el día lo veo
nervioso, no quiere hablar conmigo por nada del mundo. Hoy estuve escuchando un poco de lo que balbuceaba mientras escuchaba la radio. ¿Ah, sí? No me diga. ¿Ya ves? Yo te dije que él estaba muy nervioso y extremadamente feliz. Supongo que será de esas ocasiones en las que lo tengo que invitarlo a cenar. Cómodo, amor. Es tu momento. Ok, gracias. Voy por los platos y los cubiertos. Qué raro. Ayer fue la quinta vez que me pidió el divorcio. ¿Estás cómodo? Ah, sí, claro, gracias. Vamos, prueba un poco. ¿Tú no vas a tomar? No, estoy bien, gracias. Casi me olvido del postre. Vuelvo en un instante. Está muy amable. No creo que se haya enterado de... Ah, no dejaré que toque ni un centavo de lo que me pertenece. Así que voy para allá, la miraré a los ojos y le diré a esa mujer que los 100 millones de dólares que gané en la lotería son solo míos. ¿Que tú qué? Puede que me hayas engañado hace 5 años diciéndome que eras completamente desinteresada en aquel entonces de mi fortuna, pero no te permitiré que nos hagas entrar en quiebra otra vez. Pero Juan, ¿cuál fortuna? Yo estaba haciendo todo eso por ti, porque tu jefa me llamó y me dijo que... Lo que saca te haya dicho mi jefa, no te importa. Que te van a dar el ascenso en el trabajo, idiota. Y por cierto, quiero el divorcio. ¡Otra vez! No me importa. Igual puedo ser feliz sin ti. Lucas, mi querido Lucas, contame cómo van las finanzas de mi empresa. Mi estimada señora, a pesar de la pandemia, sus inversiones van bien. Más personas contratan servicios de internet con fibra óptica. Fue una sabia decisión invertir y comprar todo el insumo de fibra óptica para el Perú. Mi querido Lucas, recordá siempre esto. Los grandes negocios están a la vuelta de la esquina. A veces uno solo tiene que darle un empujón. ¿Lo entendés? ¿Qué es ese sonido? Mi estimada señora, ese sonido es de una videollamada entrante. Debe mirar al frente de su pantalla para poder hablar con la persona. El audio y el video ya están calibrados. Bueno, no te quedes ahí, en la sala llamada. ¡Y a Canuta! Juan, mi amigo, qué bueno saber de ti. ¿Pero qué significa esto? Ni siquiera estaba con corbata o saco para poder estar hablando con ustedes. Creo que ni se ha peinado. Esta pandemia ha hecho que ya no se tenga etiqueta. Calma, Lucas. Juan es mi amigo y él puede presentarse como desea ante mí. Juan, recuerda que aún me debes. Para ser exactos, debe 10 mil dólares. Ustedes han venido a hablar, mi querida tía Canuta. Entonces, contame. Me has interrumpido justo cuando iba a tomar una merienda. Ay, tía Canuta, voy a recibir una enorme cantidad de dinero. Le pagaré todo lo que debo y además por fin podré casarme con una de sus hijas. Eso es inaudito. Presentaré delante de usted en esa facha y venir con una aspiración de semejante envergadura. Juan, entiendo. Soñar no cuesta nada, pero hay que saber limitarse. No, tía, esta vez es en serio. Deme 2 días y le pago absolutamente todo. Juan, voy a aceptar tu juego. Pero solo porque sabes lo que pasa si no sigues las reglas. Ah, pero por supuesto, tía Canuta. Usted siempre con esos juegos de palabras. Juego de palabras. Mira, Juan. Si uno no sigue las reglas, uno se muere. Y ese no es un juego de palabras. Empecemos. ¿Con cuál de ellas te quieres casar? ¿Con Elena, Bianca o Rita? He esperado esto toda mi vida. Yo a las 3 les admiro. Pero la que más me gusta es Elena, si me lo permite. Oh, Elena es una muy excepcional decisión. Oh, Elena. Cuídala mucho, por favor. Ella es muy especial para mí. ¿Cómo no, tía Canuto? Debes saber que la amaré con toda mi vida. Y no le haré ningún daño. Muy bien, señor Juan. Entonces, pasado mañana esperaremos la transferencia. Pero, ¿cuándo verá Elena?
Debe estar llegando en breve. ¿Cómo hizo eso? ¡Y recuerda! ¡Elena usa 98 Premium! ¡Oh, te amo, Elena, te amo! Señor, bienvenido a la tienda virtual. ¿En qué lo podemos ayudar? Hola, estoy buscando ropa adecuada, digna de mí, y quiero que sepan que no escatimo en gastos. Aquí encontrará la mejor variedad de atuendos dignos de usted. Tenemos las mejores marcas más exclusivas de todo Lima, y nuestro servicio es el más rápido de entrega. Usted ha seleccionado camisas, pantalones, corbatas, sombrero, calzados. La cuenta ha salido 25.000 soles. ¿Desea boleta o factura? 25.000 soles no es nada. Recibe de propina 1.000. Gracias, señor. Es usted muy generoso. Este local siempre estará abierto para usted. La cuenta completa es de 26.000 soles. ¿Cuotas? Su sistema virtual de pagos me ofende. Directo. Así es. Tiene una queja de ver instancia superior. Nosotros no podemos ayudarla más. Chaito. Buenas tardes, señorita. Qué amable de su parte ponerme tan cálida recepción. Claro, señor. ¿En qué lo puedo atender? Pues, no sé cómo harán en estos casos, pero yo soy el afortunado que ganó los 100 millones de dólares en la lotería y quisiera que me paguen ahora mismo. Eso no lo puedo hacer. Aquí en el boleto dice que el dinero se entrega de forma presencial y en los 7 días posteriores al sorteo. Ha pasado solo un día. Deseo mi dinero. Señor, ¿usted no entiende? Deseo hablar con el dueño del canal. Usted no puede hacer eso. Debe sacar cita previa. No puede solo venir y... Pues entonces quiero sacar una cita con él para este mismo momento. Señor Alfonso, necesitan de su atención un momento en recepción. Dígale que estoy esperando hace media hora. Pero sí acaba de llegar. Solo dígale. Señor Alfonso, por favor, necesitan de su atención. ¿Quién requiere de mi gran atención? El señor dice que es el ganador de los 100 millones de dólares en la lotería. Así es, y no pienso esperar ni un poco más. ¿Sabes, mequetrefe? Tú eres la quinta persona que nos viene a decir eso, después que ya recogió el premio el legítimo ganador. ¿Así? Pruébelo. Aunque me cortaran la cabeza, sabría que es verdad. Pruébelo, Alfonso. Que no se diga más. Señorita Esther. Sí, señor. Reproduce la grabación del sábado 20 de febrero por la noche. Como usted diga, señor. Repetimos los números. 3, 5, 5, 0, 8, 7, 4, 5, 2. Ah, pues ahora, ¿qué me dices? Falta más. Escuche con atención. Y esos son nuestros números telefónicos. Volvemos con el sorteo de la lotería después de estos cortes comerciales. Pues ahora, ¿qué me dices? Me quetrefe. Ja, 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 ja. ¿Y ahora? ¿Qué voy a hacer? He quedado mucho más endeudado. Dios, el peso de la deuda. Eso es algo que ya me había olvidado hace poco. Esa mágica sensación de no tener ningún problema, ninguna dificultad. ¿Qué es eso, amigo? Tu sistema informático y códigos de internet son muy fáciles de hackear. En 3, 2, 1, inestable. Gracias, mi querido Lucas. Juan, no podrás librarte de mí tan fácilmente, querido. Creo que sabías que esto pasaría algún día. Bien, Canuta, tienes bastante razón. Nunca supe aprovechar oportunidades. Incluso siendo pobre, era bastante sobrado. Yo, ¿qué soy? Soy una persona sin dinero. Y más que eso, soy una persona sin dinero. Sin ayuda. Oh, Juan, calma, muchacho. Tú siempre serás mi deudor.
Pero hay algo que las deudas no pueden romper. La amistad. ¿Eso qué significa? ¿Qué puedo esperar un poco más? ¿En serio? Mil gracias, tía Canuta. Descansa, hijo. Descansa. ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡No! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por quedarse hasta el final en esta segunda entrega de la obra de teatro de El Método Macha. Ahora tenemos acá en el backstage a todos los actores, así que cada uno de ellos se van a presentar, van a dar las gracias al igual que yo. Hola a todos, ¿qué tal? Quería agradecerles por quedarse hasta acá al final de la obra y espero que les haya gustado muchísimo todo lo que hemos hecho. Hola, mi nombre es Adrián. Gracias por quedarse hasta el final. Espero que les haya gustado la obra. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por quedarse hasta el final. Mi nombre es Angelina Arcoli. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Saludos. Hola, mi nombre es Leandro y les agradezco mucho que se hayan quedado hasta el final. Y les agradezco por haber estado ahí cuando hemos estado actuando. Hola, mi nombre es Antonella y espero realmente que les haya encantado esta obra. En este momento, algunos de los chicos de El Método Macha, segunda generación, van a hablar acerca de su experiencia, qué es lo que más les ha gustado acerca de esta nueva metodología que estamos implementando. Para eso quiero invitar a Verónica. Verónica, ¿cómo estás? Te escuchamos. Hola, Ivo, muchas gracias. Bueno, personalmente lo que más me gustó fue la expresión corporal y siento que eso me ha ayudado mucho a expresar mis emociones de diferentes maneras. Por otra parte, hemos tenido un montón de juegos y dinámicas que también siento que me han ayudado a expresarme y a entender el mundo de otra manera. Lo que a mí más me quedó sobre la charla con Jorge Tarifa fue su idea sobre el perdón y sobre todas las experiencias que tenemos guardadas, como contó sobre su experiencia con un problema que tuvo de pequeño y no se daba cuenta, pero de grande aún no lo había superado. Y me pareció muy importante ponernos a reflexionar sobre eso y ver cómo lo aplicamos nosotros mismos en nuestra vida diaria. Muchas gracias, Verónica. Gracias por tu testimonio. Leandro, cuéntanos un poco cómo ha sido la experiencia del método Macha para ti. Ahora, es más, les adelanto un poco, en el caso de los hermanos Munguía, Antonella y Leandro estuvieron primero al principio en Perú y ahora están en México. Y esto de la virtualidad nos ha permitido que ellos no pierdan la metodología, sino que se puedan conectar. Claro, hay un temita ahí con una hora de diferencia entre México y Perú, pero genial, ¿no? Eso antes de manera presencial era imposible que lo hayamos podido lograr. Leandro, cuéntanos tu experiencia. Lo que me ha gustado desde el principio son los juegos. El juego que más me ha gustado porque me encantaban las dinámicas que hacíamos. Me encantaba el juego de interpretar una cosa. Por ejemplo, los demás tenían que adivinar lo que tú hacías. Eso es uno de los juegos del cual siempre esperaba después de las otras clases que volvamos a jugarlo. Algo que sí me gustó de la opción es de que no es como lo que yo veo en otras partes. Por ejemplo, acá no te presionan tanto, no es tan así que tienes que hacer tal cosa, así, todo serio. No, acá pueden darte otra oportunidad y no es tan serio así. Eso es lo que me ha gustado un poco del método Macha. Ahora vamos a tener un espacio nuevo. Los chicos van a comentar un poco acerca de cómo ha sido su experiencia de estar haciendo una obra de teatro de manera virtual, algo muy nuevo que en este último tiempo estamos comenzando a desarrollar un poco más. ¿Es teatro? ¿No es teatro? Eso déjenlo a los teóricos. Lo importante es que nosotros sigamos desarrollando el arte. Bueno, yo creo que primero fue como que muy divertida la idea, pero después fue un poco complicado como que encontrar el lugar del personaje, las cosas, organizarte y ver qué viene así con la obra. Pero creo que también fue muy interesante interactuar así con las otras personas de manera virtual y por la pantalla, ¿no? Me pareció al comienzo un poco difícil de entender, pero finalmente pude meterme en el personaje que nos dieron, aprender más sobre teatro de esta forma. Me hacía recordar las películas de comedia que yo solía ver. Nuestro Ivo enseña muy bien, divertida la obra, acá los chicos son muy buena gente, fue increíble, me encantó, muchas gracias. O sea, mi experiencia ha sido divertida porque
nos daban una oportunidad para hacer. Si nos confundíamos en algo, no tanto nos regañaban, nos decía cómo podíamos mejorar. Era divertido. Hasta ahí alguna vez era divertido. Fue divertido también la vez que me caí de la silla. Y todo, he podido saber cómo debiera poder actuar mejor. Y he visto cómo los demás también se han esforzado para poder hacer que la actuación se vea mucho mejor. Y la experiencia se puede decir que ha sido divertida. Al principio no entendía mucho lo de la actuación virtualmente, porque nunca había visto uno, y menos participado en uno, pero en el proceso me fue encantando, porque aparte de todo el trabajo que tenemos que hacer, te ganas fácilmente la confianza de cada miembro del grupo, y eso es lindo. Y si deseas saber más acerca de la expresión corporal, de los juegos y dinámicas, pues puedes descargar completamente gratis la guía del tío Ivo, para toda la familia. Estén atentos a las publicaciones. En marzo tendremos un ciclo de conferencias especiales dando tips y estrategias acerca de cómo el arte puede ayudar al adolescente en su mundo interior. El método vuelve en abril. Ya no hay tiempo para más. Cuídense. Chao, nos vemos. Chao, chao. Chao, hasta luego. Cuídense. Chao, nos vemos. Chao, chao.